Muy buenas, muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Víctor Marín, esta es la primera clase que damos en ZBrass en español. Es para mí un honor poder dar la primera. Para los que no me conozcáis, os digo un poquito, soy Víctor Marín, trabajo de artista digital y tradicional y la verdad que es una gran apuesta que se ha hecho ahora en Pixology el traducir todo el software a español, porque la verdad que hay una grandísima comunidad hispana y la verdad que ha sido una labor dura. Yo me he encargado también de la traducción del software, y empezamos el año pasado con el ZBrush Core. Y la verdad que es un programa titánico que yo creo que a casi todos nos ha cambiado un poco la manera y la percepción de entender esta profesión. Casi todo lo que estamos haciendo ahora es eso, intentar un poco potenciar el programa español también, que si veis aquí tenemos cargado ya el programa en la... Ah, mira, estaba viendo vuestros comentarios. Que la verdad que es un programa que ha logrado cambiar un poco la manera de y reinterpretar todo el tema de cine, de coleccionables y demás. Os voy a enseñar un poquito, sobre todo, a lo largo de esta horita, más o menos, que vamos a estar tocando un poco el software, el tema de las nuevas herramientas que se han añadido en la versión 4R8. La verdad que ha sido una burrada de mejora que se ha logrado meter y que yo creo que ha cambiado bastante la manera de interpretar un poco el software, porque han metido ciertas características que muchas veces tenemos que buscar en otros programas externos. Aquí os voy a enseñar un poquito. Esta es una de las piezas que realicé mientras testeábamos la versión de beta de la 4R8. Una de las capacidades, de las características más impresionantes que se han logrado en esta nueva versión, sobre todo ha sido el tema de las booleanas vivas. Es increíble porque, bueno, los que lo conozcáis un poco de otros programas veréis que simplemente con algún tipo de operaciones matemáticas se consiguen unos modelados increíbles. Por ejemplo, os voy a hacer una pequeña pruebecita. Si nosotros tenemos cualquier tipo de esfera, la convertimos a malla poligonal y simplemente, bueno, antes de nada tenemos que activar la previsualización booleana. Simplemente añadiendo cualquier tipo de subtool, como ya está seleccionada la previsualización booleana, simplemente aquí tenemos los pequeños iconitos, como siempre hemos tenido, es añadir, restar o hacer intersección. En este caso, por ejemplo, hacemos intersección y prácticamente en dos clics hemos conseguido hacer una pieza bastante complicada. ¿Qué podemos hacer? Prácticamente el límite es, vaya, infinito. Ahora os iré diciendo algunos truquitos también para los que sois un poco más profesionales. Pero es increíble porque esto, por ejemplo, antiguamente para hacer cualquier tipo de modelado era prácticamente imposible. Otra pieza que hice haciendo la beta con este tipo de operaciones booleanas fue esta. Y es igual, es a base de ir añadiendo piececitas y restando y demás, pues puedes conseguir hacer prácticamente casi cualquier, sobre todo una de las cosas que ZBrush tenía un poquito más olvidada era el tema de... un segundito que voy a pausar esto un poco. Ahí. Era el tema del modelado inorgánico. Ahora con esta nueva versión prácticamente el modelado inorgánico es un juego.
Entonces podemos conseguir hacer piezas súper, súper interesantes. No solo eso, el nuevo gizmo, que es este, que al principio fue un poquito difícil, porque claro, nos habíamos acostumbrado a otro tipo de gizmo, este nos da un control total. Una de las cosas que más me ha encantado de él ha sido que simplemente con presionar el botón Alt y simplemente añadimos, o sea, arrastramos de cualquiera de las esquinas, y lo que hemos hecho es cambiar el punto de pivote. Esto para algunas cosas es extremadamente útil, al igual que el poder controlar ya directamente todos los ejes directamente sin tener que ir cambiando los tres pilotitos que teníamos antes. Os voy a enseñar también un par de cositas para que veáis también la potencia que se puede conseguir con las nuevas herramientas. Esta es una pieza en la que estoy trabajando ahora también. Lo mejor de todo es que también hay una de las nuevas herramientas, se llama Chisel, que ahora os enseñaré un poquito también, porque era bastante complicado y no quedaba demasiado bien. Os voy a enseñar esta pieza, por ejemplo, este tipo de cosas. El tema de los dientes, el hacerlo antes era un poquito más desagradable. Ahora, con las herramientas Chisel, el hacerlo es relativamente sencillo y nos da un control brutal sobre la malla. Un segundito. Os voy a enseñar alguna cosita más, que gracias también a las herramientas booleanas, antes para hacer cualquier tipo de preparación para cuando haces un esculpido digital, era muy complicado, pues, y sobre todo más que complicado era engorroso el tema de las separaciones para el tema de prototipado. Esta es una pieza que realicé para Javier Jiménez para producirla en factoría para un cliente chino. Y es muy chulo porque siempre intentamos dejar las cosas preparadas para cuando se tenga que producir en masa sea bastante cómodo el despiece. Entonces, las nuevas herramientas de booleana que os he enseñado antes, con el tema del sustraer y hacer agujeros, es bastante sencillo. El tema, simplemente, como os he enseñado antes, de poder hacer en una parte de la malla la forma del encastre, y ya nos hacemos una pieza bastante, bastante cómoda de realizar y bastante intuitiva. Aquí podéis ver también que ZBrush tiene muchas utilidades. Esta, por ejemplo, es para un cliente protésico y demás, y se pueden limpiar. Bueno, y además, de todas maneras, luego, si os fijáis aquí, yo muchas veces este tipo de esculpido sobre escaneado se pueden, lo tengo por aquí, aquí, si os fijáis, en los dientes son ese tipo de dientes. La verdad que una de las partes que más se agradecen, sobre todo cuanto a modelado de monstruos y demás, es el poder hacer una boca interesante y unos ojos interesantes. Es prácticamente el 80% de un modelo bonito. En este caso, pues se usó ese modelo que se le pidió permiso al cliente y demás, y la verdad que queda muy, muy chulo. Os enseño también algunas cositas más que se hizo durante la fase del testeado de ZBrush y demás. Aquí tenemos a un pequeño dino. Hay una de las características más interesantes, que es aquí
aquí tengo que convertirla primero. Aquí tenemos un montón de herramientas que nos facilitan de una manera tan espectacular . Lo bueno que tiene es que aquí, esta es una de mis preferidas, el deformador. Esto, para los que vengáis de 3D, se usaba muchísimo hace mucho tiempo y es algo parecido a los modificadores FDD, perdón. ¿Qué pasa? Os voy a poner una cosita por aquí, aquí. Tanto la ropa como todos los pliegues estos y demás, casi todos están hechos con booleana, como lo que os he comentado antes de hacer los agujeros y demás. Y sobre todo, lo más interesante es, una vez que lo pones, el poder deformarlo de una manera correcta con los modificadores de deformar en este caso. Lo mejor de todo, bueno, los que no hayáis tocado mucho este tipo de modificadores, os lo explico así muy 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 rápidamente para que veáis un poquito cómo va el tema. También estoy usando la versión en español. Normalmente suelo usar más en la inglesa, porque llevo muchos años usando la versión inglesa y ya estoy hecho a ella. Pero la verdad que es muy muy intuitivo el poder ver en tu idioma, porque hay muchísimas opciones, como por ejemplo las deformaciones, que son muy muy complicadas cuando empieza una persona a hacer sus primeros pinitos con ZBrush. Entonces, es muy interesante que podemos desde subdividir la malla tantas veces como queramos, como inclusive decirle si queremos que nos haga un espejo, un mirror, en el resto de piezas, activando aquí. Además, nos va diciendo un poco la chuletita, ¿no? Nos dice simetría en Y, uno para que sea paralelo o dos para que sea en espejo. Entonces, ahora se ha hecho muchísimo más intuitivo. Os voy a explicar cómo hacer herramientas bastante, bueno, que antes era bastante compleja de realizar. Un segundito. Pues pongamos de nuevo a nuestro amigo el Demogorgon. Como os he dicho, esta cabeza, bueno, además, en el caso del Demogorgon, que tiene tantísimo dientecito y demás, eso, esculpirlo a mano es una locura. Había veces que teníamos que hacer antiguamente pequeñas máscaras y de ahí íbamos tirando, íbamos rematando. Pues nada, ya eso ni siquiera es necesario. Tenemos las herramientas chisel, que son maravillosas, y que os voy a enseñar cómo podemos hacer una cosa parecida. Mira, vamos a ver, antes de poner la chisel, vamos a coger cualquier herramienta básica, como puede ser una esfera, y la convertimos. Aquí le añadimos una subtool, que va a ser otra esfera. La escalamos un poquito, estiramos un pelín. La meto dentro y la hacemos de manera de recortar. Me ha creado ahí un agujerito. Esto va a ser simplemente una tontería, ¿vale? Aquí en booleana le digo que sea una subdivisión dinámica, que me cree una malla booleana, y esta la voy a convertir en Dynamesh. Vale. Vamos a hacer aquí una pequeña boca improvisada. Lo bueno que tiene también las booleanas, que nos sirven para hacer una malla relativamente rápida,
Vaya, en cuatro clics, como quien dice. Yo suelo usar también mucho una herramienta que se llama Trim Dynamic, sobre todo para el tema de los bordes. Si os fijáis aquí, le doy un poquito aquí por el borde y ya quito ese filo tan feo. Esto es muy útil también para hacer labios y demás. Vamos quitando, vamos subdividiendo, perdón, vamos aplicando Dynamesh. Bueno, ya tenemos casi un poquito el labio, aplicamos Dynamesh de nuevo. Ya le voy a dar un poquito de forma para que veáis un poco el flujo de trabajo que uso. Yo suelo empezar con trazos bastante duros, bastante agresivos, porque vais a ver también el porqué. Yo puedo hacer cualquier tipo de trazo. Suelo usar muchísimo en este momento del modelado la clay build up, porque me da unos volúmenes generales muy interesantes y sobre todo luego veréis que gracias a la clay build up luego creo una textura bastante orgánica. Vamos a hacerle un poco la zona de la encía. Vamos a pasar otra vez el Dynamesh. Bueno, ya va cogiendo un poquito más de forma. Aquí, por ejemplo, también se puede usar lo que os he explicado antes del deformar. Pues aquí, el deformador, vamos a quitarle un poquito de... El deformador aquí puede venir no genial para ir probando nuevas siluetas y nuevas formas, y además podemos prácticamente verlo en tiempo real y ver si funciona este personaje. Aquí. ¿Ve? Ya va cogiendo un poquito más de color. Y vamos a decir, hay que aceptar. Vale, ya tenemos un poquito de formita. Vamos a seguir dándole un poco de forma. Este personaje en concreto pues no está ni siquiera estudiado. Normalmente hay que preparar un poco un boceto conceptual un poquito más elaborado, pero bueno, muchas veces a mí me encanta, sobre todo cuando son proyectos personales, me encanta el poder ir haciendo el boceto durante la marcha, y es mucho más divertido. Cuando ya se trabaja para algún cliente que ya tiene, o solo tienes que hacer tú un boceto más final, si tienes que ser un poco más fiable, pero en este momento es el momento más divertido para diseñar. Aquí ¿veis? Ya tenemos aquí un poquito de... Aquí le podemos meter un poco de la DAM estándar. Sí, ahí. ¿Qué ha pasado? Que no me deja seleccionarla. Bueno, no importa. Aquí sigo dando trazos bastante sucios. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que me interesa un poco es coger un poco de esa forma vaga que quiero para la criatura. Aquí muchas veces no debemos de preocuparnos por... Sí, Mordekainer. ¿Es un infierno? No, es lo peor. El no poder usar una tableta es lo peor. También he estado en su momento usando solamente ratón. Aquí seguimos.
Vamos a darle un poquito más de formas curiosas. Vamos a seleccionar la brocha estándar. Hay una cosa muy importante que suele ser muy común con la gente, no solo la que está empezando, sino hay mucha gente que ya experimentada sigue teniendo ese mismo... Para mí es un pequeño fallo, y es el típico de hacer cosas así demasiado fuertes. Es mejor ir acariciando la malla y que esas formas que van apareciendo sean mucho más sutiles. Hay un refrán que decía un amigo mío que primero fair symmetry, then asymmetry. Por eso siempre empiezo el esculpido con simetría. Sí que es cierto que luego hay que romperla, porque si no, un modelo que sea demasiado simétrico es bastante feo, bastante artificial, canta mucho a digital. Y de lo que se trata es de evitar esa... Con ahí. Una de las brochas más olvidadas es la estándar, o sea, la más sencilla del mundo, y es prácticamente una de las más potentes. Yo normalmente, si os fijáis, tiene una millonada de brochas. Las que suelo usar son estas de aquí arriba. No, obviamente hay veces que tienes que recurrir a algunas que son muy 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 concretas, ¿no? Pero en general, en mi flujo de trabajo suele ser natural que tenga solamente, creo que son 9 o 10 o algo así, las que suelo usar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, estoy usando el Trim Dynamic como bastante hecho para los labios, pero aquí, ¿veis? Recortamos un poco esas zonas que quedaban demasiado rechonchas y ya va cogiendo un poquito más de forma. Bueno, voy a seguir dando con Dumb Standard. Voy a seguir dando y seguir consiguiendo formas un poquito más fuertes para ver por dónde tengo que ir atacando al modelo. Si os fijáis, tampoco es necesario muchas veces que tengamos tanto nivel de subdivisión. Ahora estamos en un nivel de subdivisión bastante bajito. Juan Dae, sí, ahora os enseñaré un poquito. No sé si te has conectado, Juan DJGL. Luego os enseñaré un poquito de Hard Surface, como el que es enseñado con la pistola. Y ya veréis que es hoy que se está guardando esto. Y ya veréis que es súper súper divertido el poder hacer Hard Surface. Es más, a lo mejor le hacemos alguna piececita a Hard Surface para el bicho este. Bueno. Vamos a darle un poquito más antes de meternos con el otro. Vale. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me encanta, que es... Aquí vamos a hacer así. Y es el modelado en base al enmascarado. De aquí, del enmascarado que acabamos de hacer, pues lo voy a suavizar un poquito más, y de aquí vale, perfecto, y ya vamos sacando un poquito de formas. Con la Clay, vamos a darle un poquito más por aquí. Bueno, una cosa, voy a subirle un nivelcito de subdivisión, y lo que quiero que veáis, que por eso uso de esta manera tan guarrilla la Clay Build Up, yo una vez que tengo ya un poco de las formas así,
Inclusive las tengo muchas veces más marcadas, porque con la propia brocha creo unos volúmenes y ni me molesto en suavizarlo ni nada. A mí me gusta que queden con las rayitas por el simple motivo que... Después selecciono la herramienta Clay y si os fijáis, tienen que ser golpes muy sutiles, pero esta herramienta encima de cualquiera de tipo Clay y demás nos hace esta texturita tan orgánica. Veis que ya vamos cogiendo un poquito más de esa viscosidad de carne. Bueno, pues yo creo que más o menos ya estamos casi para poder enseñaros una de las herramientas más impresionantes que ha traído esta nueva versión. Vale. Bueno, ya simplemente vamos a darle un poquito aquí de clay abajo. Y veis cómo va cogiendo esa texturita así tan de carne real. ¿Ves? Aquí que quedaba bastante feo, ya vamos perdiendo esa fealdad. Vale, ya está casi. Bueno, pues a lo que íbamos. De Ferivicio vamos a cogerlo. Bueno, vamos a hacer unas encías rápidas. Vamos a coger en Subtool, le añadimos una esfera, la subdivido un poquito, W. Hay una cosa muy curiosa que incluso os lo voy a enseñar con la grande. En el nuevo gizmo, si os fijáis, hay un cuadradito blanco que es la escala general de los tres ejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo selecciono, o sea, si yo pincho, estiro y arrastro, pues obviamente escalo. Pero si yo dejo presionado control, lo que hago es un inflar positivo o, si le doy para abajo, negativo. Es muy interesante para ciertas cosas. Por ejemplo, incluso aquí, yo aquí le puedo dar un poquito de inflar negativo y le he sacado un poquito más de... le he quitado esa redondez, ¿vale? Simplemente que podéis hacerlo y en dos clics no tenéis que recurrir a ningún tipo de modificador. Renjos, ¿qué tal? Pues mira, hay veces que empiezo con incluso una silueta que puedo crear en cualquier programa de diseño, como puede ser Photoshop o Corel, y a raíz de ahí empiezo a modelar encima de ello. Casi siempre uso Dynamesh, no siempre, porque hay veces que sí que tienes que hacer un encaje más fiable y muchas veces pues tienes que hacerlo directamente poligonalmente, pero normalmente sí que puedo hacer, sí que suelo usar mucho Dynamesh, porque me parece que es como usar barro digital de verdad. Yo también esculpo tradicionalmente y es como no tener límites, porque tú piensas que puedes destrozar la malla, das a Dynamesh y crea otra vez geometría extra. Eso no tiene precio. Por ejemplo, aquí vamos a hacerle la encía, lo pongo más pequeñito, yo empiezo a deformarlo, que inclusive no me voy a molestar demasiado en hacer ninguna deformación demasiado rimbombante. Simplemente voy a poner el eje de simetría X y directamente lo voy a mover. Si no tuviese Dynamesh, ya tendría, mirad la malla como me la está empezando a deformar. Con Dynamesh me vengo aquí, geometría Dynamesh, lo voy a dejar con 128 mismo, y tenemos malla nueva. Para mí es básico, no, lo siguiente. Es de lo mejorcito que se ha inventado, y por mucho que diga la gente que Dynamesh está muerto y demás, nada, es imposible.
Esto no se va a morir en la vida. Bueno, pues vamos a dejar esto así mismo. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. No me voy a molestar demasiado porque simplemente lo que os quiero enseñar es, voy a poner un poquito aplanado esto para que parezca un poquito de encía. Vale, una cosita así, por ejemplo. Obviamente, este proceso, con casi todo el buen modelaje, el buen modelado, perdón, no se hace media hora ni pero bueno, esto es para que veáis un poquito rápido cómo se puede atacar distintos. ¿Sabes, Morty? Te puede pasar eso, pero muchas veces, si no te da para más, es porque en las preferencias tienes que subir la cuenta de poligonal. Bueno, y también que no seas a lo mejor demasiado, que no sea demasiado exagerado y estés intentando hacer una malla de 800.000 millones de polígonos, pero bueno, que puede ser también. De todas maneras, también hay un buen truco para todos, que es, antes de hacer Dynamesh, si estás trabajando con mallas muy grandes y muy pesadas, puedes hacerle un Decimation Master, le bajas de su división, le bajas de su división, y entonces luego haces Dynamesh. Entonces estás haciendo Dynamesh con mallas mucho más ligeras y prácticamente te conserva todo el detalle. Si quieres, incluso puedes hacer una versión solapada de esa malla en alta, la duplicas y esa luego la proyecta los detalles sobre la nueva. Entonces tienes una malla súper optimizada. Esta la voy a duplicar, a ver, la encía esta la voy a duplicar porque no tengo yo ahora mismo ganas de. Vamos a ponerla aquí abajo para que luego no digan nada. Aquí. Vale, perfecto. Voy a darle otro poquito más aquí. Aquí, bien. Si os fijáis, trabajo muchas veces con el clay build up en modo negativo. No siempre, o sea, hay muchas veces que parece que nos empecinamos, ¿no? En que todo es añadir. No, no, no. Muchas veces es interesante, sobre todo los clay, que nos hace algo parecido al Trim Dynamic, ¿no? Que nos da, ¿ves? Que nos da unos bordes un poquito más duros. Bueno. Pues ya teniendo esta encía. Ah, bueno, os lo digo a todos, porque estoy viendo que Morty también tiene algún problema. Os podéis meter en mi página web, en mis redes sociales y demás, y cuando tengáis algún tipo de problema me mandáis un mensajito y yo, cuando vaya teniendo hueco, os voy contestando. Vale, mira. Muy sencillo. Ya voy ahora mismo a olvidarme de este modelo. ¿Por qué? Porque le iba a poner dientes. Lo que os he dicho antes. El poner dientes muchas veces es muy, muy, muy engorroso. Ahora tenemos una opción que es increíble. Lo primero que hacemos, seleccionamos un plano. Lo tenemos aquí, ¿vale? Simplemente, bueno, lo convierto en polymesh. Y aquí lo que voy a hacer simplemente voy a enmascarar con una máscara redonda, por ejemplo. La coloco en su sitio. ¡Pum! Ahí, uy, tengo muy poca resolución. Yo creo que ahora un poquito mejor. Por ejemplo, vale, aquí tengo un poquito más. Le voy a suavizar un poquito con control y clic, invierto la máscara y me la traigo un poquito para adelante. Voy a traer otro poco más para adelante y una brocha grande, suavizo. Vale, ya tiene esto un poco más de forma. Bueno, puede tener mucha forma, ¿no? Pero bueno, ya puede tener un poco más de forma de diente. Vamos a seleccionar la espiral, por ejemplo, un poquito aquí y una cosita así, más o menos suavizo. Podría inclusive esculpir en ella. Bueno, voy a convertirla a Dynamesh porque si no mal lo vamos a tener. Eh,
ti. Lo que puede hacer es lo que te digo yo. Lo colapsa todo en una pieza. Juntas todas las piezas, torso, brazos, todo lo que tú quieras en una. A esa le aplicas Decimation Master. Lo bajas un montón de topología y entonces cuando aplicas el Dynamesh. Bueno, aquí tenemos esto ya. Vamos a darle un poquito de gracia. Le ponemos aquí un poquito. Ah, esto es simplemente por... Y aquí lo ponemos un poquito más sesgado. Pues ahora es tan sencillo. Vamos a seleccionar aquí el chisel. Y aquí nos vamos a brochas. Y le digo, como tengo seleccionado esta, le digo desde malla. Entonces, esta malla la tengo, si os fijáis, la tengo ya en la herramienta chisel, ¿vale? ¿Qué significa esto? Me vengo a mi amigo, al que estamos haciendo, a ver si lo encuentro. Ah, aquí. Selecciono esta malla, vamos a subdividirla un poquito más y... ¡Uy! Demasiado grande. ¿Veis? Y aquí ya podemos ponerle los dientes que hemos creado. No debería hacerlo simétrico, pero bueno. Morty, no sé qué decirte, ¿eh? Los materiales de tradicionales son carillos, ¿eh? Mira. Uy, al revés. Ahí está. ¿Ves? Y aquí ya tenemos a nuestro personaje ya con los dientes preciosos, vaya. Bueno, vamos a seguir trasteando un poquito este. Vamos a ver. Aquí. Yo uso muchísimo también. Aquí, mira, lo voy a hacer aquí también, aunque todavía no debería de ser el momento, pero bueno. Cuando se usan máscaras, como por ejemplo la máscara por cavidad, ¿ves? Tenemos este tipo de enmascarado que puedo suavizar o bien dándole a desenfocar máscara o bien con control pincho. Entonces, ya con la pieza enmascarada, o bien elimino, o sea, deshabilito el botón ver máscara para poder trabajar más cómodo. Y simplemente con el snake hook voy moviendo. Inclusive cojo la brocha inflat y como está enmascarada voy consiguiendo ya unas formitas un poquito más interesantes. Voy a quitar la máscara ya y seguiría esculpiendo. El truco, como os he dicho antes, siempre es intentar no tener prisa para acabar. Ya. Podemos, lo bueno que tiene es que ya sí que podemos ir con la brocha tan estándar, ir marcando ciertas zonas que queramos hacer. Aquí voy a poner otra vez el clay
aunque está un poquito sucia esta parte, lo que hago es la aplano un poquito y de paso me sirve para volver a conseguir esa texturita orgánica. Vale. Lo bueno que tiene es que incluso el chisel que hemos creado antes podemos usarlo para crear formas un poquito más hoy. Que subirle un poquito más la resolución. Vamos a poner el 512. Mira, Morty, te explico, estoy viendo tu mensaje. El Mask by Cavity es bastante sencillo, mira. Lo que hace simplemente, nos vamos aquí a enmascarar por cavidad. Si está en inglés, pues es by cavity. Si yo simplemente pincho, lo que hace es enmascarar las zonas más profundas y nos deja, nos deja las zonas más profundas enmascaradas. Pero ¿qué tiene? Que yo puedo controlar el desenfoque desde aquí, desde este parámetro, que yo normalmente prefiero hacerlo a mano, pero bueno, podrías hacerlo desde aquí, la intensidad de ese desenfoque, pero es que además tenemos la curva de esa máscara. Si yo le doy, por defecto es esta, pero si yo modifico esta curva, si te fijas, cambia muchísimo. Entonces, cuando vaya jugando un poco con ella, vas a ir cogiéndole el puntito y ya vas a ir viendo cómo es la manera que mejor se adapta para ti. Es un placer, Rafa. Entonces, es muy sencillito. Luego, lo bueno que tiene es que gracias a estas máscaras, luego, si da tiempo, os explicaré cómo se pueden usar también este tipo de máscara para conseguir una bonita textura. Aquí, por ejemplo, una vez que ya está la máscara, sí, lo que quiero, obviamente, esta máscara es muy dura. Si habilito o deshabilito el botón ver máscara, simplemente lo que aparece o desaparece, no la eliminamos. Entonces, si yo muevo un poco, como está muy dura esa máscara, ves que se queda como dañada la máscara. Pero si yo le doy un botón, o una vez al botón, desenfocar máscara, que también es igual que control y hacer un clic aquí, ves que se ha puesto como más suave. Obviamente ahora es mucho, mucho más suave ese efecto. ¿Aclarado, Morty? Mira, vamos a seguir tocando aquí un poquito. Bueno, eso es interesante. Muchas veces se pone a guardar solo y es ideal porque, bueno, recomiendo también cuando esté guardando ni respirarle casi, porque como se vaya sería una faena. Vale, me alegro. Perfecto. Pues ya por aquí tenemos esto un poquito más adelantado. Hay mucha gente que se empecina en intentar sacar los detallitos y demás. Los detallitos es lo último y hay veces que ni siquiera me molesto en usar alfas, que la gente tiene una pasión con usar alfas. Yo creo que lo ideal es esculpir a mano todo y luego si hay que darle un pequeño golpecito de alfa se le da, pero que no sea eso lo que mande. Aquí, por ejemplo, podemos incluso ponerle alguno. Ahí, un poquito más gracioso. Perfecto. Volvemos aquí. Uy, me he equivocado. Aquí. Seguimos aquí sacándole un poquito más de forma.
Y mira, voy a hacer un parón porque con lo que decía. Es un placer, Renjos. Había alguien que tenía un problema con unir cosas con Dynamesh. Os voy a enseñar una pieza. Todavía está en proceso, pero bueno. ¿Vale? Esta pieza tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo polígonos. ¿Ves? Es el. Voy a poner perspectiva para que se vea un poquito mejor. Todavía está muy, muy en proceso, pero bueno. Entonces, el truco. El truco para fusionar piezas que son muy pesadas. Lo que pasa que el problema es que aquí a lo mejor tardaría mucho, pero es tan sencillo como, por ejemplo, nos venimos a combinar y le digo visible, que es lo que sería en inglés un merge all, ¿vale? Pincho. Aquí tenemos la pieza combinada que pesa pues 17 millones de polígonos, que son unos cuantos. El truco muy fácil es esta pieza la duplicamos. Le cuesta más trabajo hasta procesar el duplicado. Esta, incluso si quiero, la oculto y trabajo con esta nada más. Entonces, a esta sí que le digo en Z plugin, le digo un Decimation Master. Obviamente, hago un procesar actual y después lo bajo por podría bajárselo incluso hasta 800.000 polígonos. Luego, con esta malla, ya con 800.000 polígonos, le aplico el Dynamesh. Y una vez que ya está el Dynamesh eso hecho, incluso si quiero, puedo subir de subdivisión y esto lo habilito y le digo aquí proyectar. Proyecta y ya todos los detallitos me lo pone en la nueva malla y una malla que va a pesar nada. Con eso no deberías de tener absolutamente ningún tipo de problema. Seguimos con el amigo. Aquí lo que vamos a hacer es, inclusive enmascarando, este no, el lazo. Voy a enmascarar un poquito. Hay que tener cuidado porque obviamente se enmascara esta parte. No sé si sabéis que con control clic invierto la máscara. Control clic fuera, ¿eh? Control y clic. Entonces, esto le decimos mover. Bueno, voy a poner un poco más para atrás que no veo bien. Aquí. Perfecto, así. Incluso lo pongo un poquito más grande y ya tenemos un poquito de cuello para nuestro amigo. Dynamesh de nuevo. Voy a ponerle un poquito aquí de inflar para darle un poquito de vidilla. Dynamesh. Pues, se me ha ido, creo. Se ha quitado el Dynamesh, pero bueno, lo vuelvo a poner y ya está. Dynamesh. Perfecto. Voy a suavizar un poquito. Los que no estén familiarizados, se suaviza con mayúscula. Esto podría ser inclusive. Podría darle aquí con Trim Dynamic y lo dejo un poquito más presentable. Vale, perfecto. Vamos a darle un poquito más de inflar aquí. Aquí. Dynamesh de nuevo, está procesando, procesado. Vale. Seguimos dándole aquí con Dynamesh. Ahí vamos.
volvemos a el clay para dejarlo un poco más homogéneo todo. Lo bueno que tienen es que con el deformar, bueno, tenemos una característica nueva de esta versión que es muy 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 curiosa, que es cuando movemos cualquier tipo de objeto, en este caso obviamente estamos moviendo solamente la cabeza, pero eso no sería válido para ¿A qué te refieres con no sería práctico, Morty? Claro que sería válido, 100%. Incluso luego te puedes poner a... Es más, mira, te voy a poner un ejemplo. Esta, por ejemplo, está hecha de esta manera. Y esta pieza ya se imprimió también. Obviamente tú no puedes gestionar tantísimos millones de polígonos juntos. Pues lo unes todo, decimation, y aplicas. Y luego si quieres, pues ya te pones, si es para impresión 3D, te pones a hacer los cortes. Esta, por ejemplo, es otra. A ver si la tengo por aquí. Aquí. Esta es otra que tuve que recurrir, no en esta fase, sino en una posterior, tuve que recurrir a lo mismo. Porque también son muchísimos millones de polígonos. Esta todavía está aquí un poco incompleta. Pero claro, tú piensas que si no haces ese truco es imposible continuar, porque claro, por muy potente que tengas sí, claro, la malla, tú piensas que la malla está cerrada una vez que tú conviertes a Dynamesh. Dynamesh cierra la malla, cierra todos los agujeros. Es más, si tú por ejemplo tienes, mira, muy fácil. ¿Dónde está? Esta misma, ¿vale? Yo tengo Dynamesh, ¿vale? Si yo cojo y le quito un cacho y ahora le digo que modificar de topología y que me elimine esa parte, o eliminar oculto, ¿vale? Pincho y esta ya parte no existe. Pero si yo vuelvo a aplicar Dynamesh, automáticamente me cierra. Entonces, todo lo que estuviese abierto, cuando le aplicas el Dynamesh ese, lo cierra. Además, créeme que prototipo muchísimo, 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 y ese truco es perfecto. A ver por dónde íbamos. A ver si encuentro. Vale, aquí. Lo que os decía. Si yo, por ejemplo, ¿te ha quedado claro, Morty? Bueno, lo que os estaba comentando. Yo, si muevo, obviamente muevo solamente la pieza principal, porque está compuesta de varias subtools. Tenemos aquí un botoncito chiquitito, ¿vale? Que es una rayita. Si pincho, veis que de una rayita me sale a 3 con un check. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo mover todas las herramientas de una vez. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no quisiese una en concreto, yo digo, necesito moverlo todo, pero la de arriba me parece que está bien. Pues con control, perdón, ay, Dynamesh no. Control mayúscula. Me sale el cuadrado de selección verde. Si le doy a Alt, sale en rojo, que es la selección o restar de la selección. Selecciono y, si veis, se ha llenado todo de rayitas. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a mover todo menos lo que está en rayita, que está protegido. Si quiero volver a sacarlo, en verde y fuera. Esto es un truco muy bueno porque antes teníamos que recurrir a hacer un transpose en Marte. Ah, vale, tú dices los microagujeros que... No, eso puede ser que sea por algún tipo de defecto en la malla. Cuando te pase eso, la manera de arreglarlo es, le das un poco con el inflar
a esos pequeños agujeros y vuelves a aplicar Dynamesh y luego suavizas. Se quita así ese tipo de problemitas. Vale, pues vamos a coger de nuevo el DAM estándar. Vamos a hacer aquí un par de cositas así rápidas para que veáis un poco. El truco es como casi en todos lados, ¿no? O sea, intentar hacerlo muy sutil, que es lo que os decía antes, para que no quede demasiado vasto. Aquí vamos a dar un poquito. Aquí. Vamos a hacerlo rápido para que veáis. Aquí estamos dando un poquitín de forma. FreeVision, me dijiste que querías un dragón que te enseñara hoy, pues mira, aquí tienes algo parecido. Se puede incluso hasta texturizar con las cavidades. Ya cogiendo un poquito más de colorcillo. De todas maneras, también os recomiendo que si tenéis la ocasión, esculpáis un poco también tradicional, porque os ayuda un poco, además de a despejaros, de a ver un poco las cosas claras. Decía un amigo mío que cuanto más modelan tradicional, mejor es en ZBrush, y cuanto más toca ZBrush, mejor es en tradicional. La verdad que son cosas muy, muy complementarias. Siempre tenéis que intentar que lo que sea que estéis haciendo, o sea, sea un monstruo, sea una persona, o sea, una planta, sea lo que sea, seguir unos ciertos principios naturales, reales. Que no le pongo un brazo en la cabeza porque me da la gana. Intentar que tenga un poquito de coherencia, al igual que con las arrugas, que quede natural, que quede sutil. Es mejor hacer algo así que quede sutil que no algo demasiado vasto y demasiado irreal. Vale, pues yo creo que ya con esto, aunque lo que os digo es muy, muy rudimentario todavía, pero bueno, vamos a darle un poquito de color para que veáis cómo se puede dar un poquito de color. Bueno, aquí le voy a poner un poquito de inflar. Que no se nos olvide tampoco las partes que no se ven. Mira, estoy haciendo esto a ver si hace los agujeritos que tú me decías, Morty, porque quiero que me salgan para ver cómo se corrigen. Thanks, Chotara. Uy, esto está ya peligrosamente, muy peligrosamente. Cuando hace eso, ni respiréis ni toquéis casi el pen. Vaya, vaya. Creo que lo he llevado al borde del colapso.
Renjos, pues mira, si queréis para el próximo, para las sucesivas clases os lo explico un poco. A mí personalmente no me gustan demasiado. Hay un chico que era muy bueno, que puso unas cuantas brochas de doble acción, bastante interesante, pero tú piensas que yo todo ese tipo de automatismo prefiero hacerlo a mano. O sea, yo prefiero hacer doble. Yo prefiero hacerlo doble dos veces que hacerlo con un automatismo, con una brocha de doble acción. Freevision, el loro lleva un rato hablando. Uy, esto pinta mal, ¿eh? Pinta que se ha quedado un poco bloqueado. Bueno, pues si no se arregla. Renjo, sí. Sí, tú tienes pinta de que voy a hacer un clic y puede ser que se vaya esto a tomar por saco, pero bueno. Vamos a decirle adiós. Eso son cosas del directo que se suele decir. Parece que no quiere. Bueno, mientras que carga ZBrush, os voy a enseñar algún ejemplo práctico de. ¡Hola! Ay, parece que ahora va a cargar. ¡Buah! Básicamente. 39,81. Vaya, se ha ido todo al carajo, casi. Ah, no, hay uno más reciente, el 82. Bueno, mientras que esto va pensándoselo, os enseño. Por ejemplo, esta es una máscara que hice en ZBrush para una sesión de un cosplayer y demás. Y para que veáis también cómo terminó resultando. Una máscara de psicópata. Y ahora si carga, os enseño también otra pieza que tengo aquí, que quedó también muy, muy bonito, una pieza mía personal. Dale un segundito. Vamos a ver si quiere cargar. Creo que no lo ha sentado muy bien que intente sacarle. A ver. Tool Master, rellenar aquí. Esta es una pieza que hice el año pasado en Halloween. Voy a subir de subdivisión, que creo que viene un poquito más. Sí. Nunca había hecho un zombie y me apetecía hacer algo por Halloween. Y eso. Gracias desde Gerard Ruffy, Ariana, hasta mi amigo JJ, terminó siendo. Un segundito que no veo si está esto bien enfocado. Aquí. Terminó siendo este bellezón. Además es curioso porque no siempre es necesario tener que recurrir a una impresión. Es curioso porque esa impresión en concreto fue una realizada con una FDM, con una impresora de filamento. Claro, lo bueno que tiene es que si tú luego puedes darle un poquito de mano, de lijado, de repaso y demás, te queda súper bien. Este Halloween se ha quedado cosa medio hacer, ¿eh?
Free. A ver, vamos a poner otra vez el Lightbox, a ver si este está un poco más adelantado. A ver, no. A ver si quiere salir. Está tardando mucho más también porque no sé si sabéis que cuando carga el proyecto carga absolutamente todas las herramientas que teníamos cargadas, con lo cual nada más que el pálido eran casi 20 millones de polígonos y imaginaros la cantidad de cosas que había. Bueno, desgraciadamente pues casi se ha ido todo al bastante a tomar por saco, pero bueno, no importa. Es muy fácil cuando necesitamos sobre todo hacer para temas de concept art, dar un poco de color, dar un poco de color. Es muy sencillo hacer un poquito de color rápido, como os he comentado antes con las máscaras. Por ejemplo, voy a seleccionar un color que pueda ser, por ejemplo, yo que sé, un marroncito. Le voy a decir color rellenar objeto, fill object, ¿vale? Y ya, aunque cambie aquí en la paleta, la cabeza no me va a cambiar, ¿vale? Aquí ahora puedo venir aquí y decirle máscaras, enmascarar por cavidad. Pincho, se me queda seleccionado todo esto, le voy a decir que me desenfoque la máscara y aquí le voy a dar un poquito de color más clarito. Le digo, le voy a poner RGB, le voy a decir que en vez de a 100%, que me lo haga un 60%. Le digo color, rellena mi objeto, quito la máscara. Y ya, en un momento, tengo una primera capa de color. Obviamente, no es esto lo definitivo, pero bueno, ya aquí, si selecciono, voy a eliminar aquí la herramienta de esculpido, voy a trabajar solamente con color. Si ya aquí voy seleccionando otros colores y voy aplicando un poquito más de aquí de... Ahí, voy a poner un poquito más de rojito por aquí dentro. ¿Ven? Ya tenemos aquí una primera idea para el color. Obviamente no es algo que sea para hacer en este momento. O sea, obviamente, además de que tendría que estar un poquito más avanzado el modelo y demás. Pero sí que nos sirve, sobre todo, para ver si el modelo funciona de la manera que tiene que funcionar. Muchas veces uso, hay una cosa que me parece básica, ¿no? Que es una silueta y más una silueta de color, ¿no? Si yo les digo aquí render, yo tengo cuatro previsualizaciones de render. El mejor, que hace una especie de simulación de render, previsualizar que es este, rápido que elimina las sombras reales y plano. El plano, que es el flat, si yo pincho, vemos solamente en este momento veríamos el mapa de color, pero si me vengo a las herramientas y le digo Polypaint y el colorear se lo deshabilito, se lo quito, simplemente, o sea, no lo estoy eliminando, lo estoy dejando de ver, lo deshabilito. ¿Por qué? Porque muchísimas veces es indispensable ver si una figura funciona por su silueta. Por ejemplo, aquí no la veo mal, pero a lo mejor echan falta un poquito más de protuberancia en la parte de delante. Y en esta, pues a lo mejor sí que necesitaría afilar un poco más el mentón. Pero bueno, hay una parte que se olvida casi todo el mundo, que es la parte inferior, ¿no? Es ultra básico mirar si la parte de abajo funciona o no funciona. En este caso todavía no está funcionando. No está funcionando primero porque no la hemos tocado. Segundo, porque deberíamos darle un poco de unas curvas lógicas, ¿no? Ahí, eso lo comento yo muchas veces, ¿no? Que todo tiene una lógica y un sentido. Entonces, ves, aquí ya estamos tocándolo un poquito mejor. Y aquí ya me encargo de aplanar esto un poquitín más. Me puedo volver de nuevo aquí a Polypaint y le digo colorear y ya me vuelve a poner como estaba el modelo.
Es muy interesante también el poder dibujar con formas. Si le presiono control, me aparecen las herramientas relativas a la máscara. Seleccionamos lazo y aquí, por ejemplo, podríamos hacer algún tipo de forma. Tampoco hay que abusar tanto de la simetría, pero bueno, vamos a hacer un. Hoy vamos a permitirnoslo. Ponemos, por ejemplo, una naranjita, un poquito más ocre, a 100%, no, al 50%. Y le digo color, fill object. Demasiado clarito, pero bueno, le voy a poner un poquito más oscuro. Vale, aquí lo pongo color. Hay una cosa muy interesante, que hay muchas veces. A ver. Hay muchas veces que la gente no sabe si yo elimino, o sea, elimino, desactivo el botón para esculpir y dejo solamente el de color. Si os fijáis aquí, esta mancha está muy nítida, está demasiado, demasiado dura. Ya sabéis que para suavizar es con mayúscula. Pero si tenemos quitadas las herramientas de esculpido y estamos trabajando nada más que con color, si yo presiono el mayúscula, vengo aquí y desenfoco el color hasta hacerlo un poquito más, lo dejo un poco más integrado. Entonces ya lo vamos dejando un poquito más bonito. Aquí vamos a hacer, aunque sea rápidamente, en las encías pongo un colorcito clarito también. Vamos a subdividirlo un poquito. Le rellenamos el objeto, pero esta vez con 100% para que me lo rellene con un color sólido. Me vengo aquí y voy a hacer exactamente igual, color, rellenar objeto. Y simplemente, pues, cojo un colorcito bastante oscurito, en vez de 100%, un 37, la brocha estándar, el stroke este y voy a pintar un poquito los dientecitos por aquí. Se lo estoy ensuciando un poquito. Me vengo aquí, voy a hacer exactamente igual. Y tenemos prácticamente los dientes más pintaditos. Y juego un poquito con la luz, la pongo una cosa así. Tiro render VPR y ya tenemos nuestro boceto rapidito. Ahora ya si quisiese, pues podría seguir esculpiendo, podría seguir, pero podría llevar incluso a Photoshop y pintar sobre él. Y este es el proceso de hacer un busto muy, 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 muy rapidito. Pues nada, chicos. Yo creo que con esto, ¿tenéis alguna preguntita más? Os voy a enseñar también, que creo que no lo he llegado a poner, un ejemplo de prácticamente del mismo personaje, pero bien. Os lo he enseñado, pero creo que ha sido demasiado rápido. A ver, a ver, a ver. Segundito.
Este personaje está hecho exactamente con el mismo procedimiento que el que os he enseñado antes, o sea, que el que hemos estado haciendo la pruebecita antes. Es, obviamente, este fue empezado igual con una esfera y también con mucho dinamesh. ¿Ves? Prácticamente casi todos los trucos que hemos estado haciendo los podéis ver aquí un poquito aplicados. Veis que está también las marquitas aquí, como le he hecho al otro personaje y demás. Y prácticamente, pues, casi todos los truquitos. Este, si veis en mis redes sociales, también podéis ver cómo quedó la impresión, que se usó una Form 2 y quedó bastante, bastante espectacular. También os digo, si os metéis, creo que está aquí, si os metéis en mi página, en mi fanpage de Invictus, os he subido ahora un pack gratuito que hice hace tiempo con una colección de 100 alfa gratuito para poder esculpir en ZBrush, ¿vale? A ver. Pues mira, Ernesto, es muy fácil. Lo ideal, por suerte, hoy en día la comunidad de ZBrush, por suerte, en castellano está, en español está empezando a ser mucho más grande. Hay varios grupos que se llaman Spanish Groups y Spanish Modelers en Facebook, y ahí puedes ir viendo, tomando referencias y sobre todo preguntando. Y hoy en día, por suerte, en YouTube hay un millón de tutoriales. De todas maneras, también gracias a esta primera clase que estamos dando, Pixologic ahora está mucho más comprometida con todo el tema castellano y es mucho más sencillo. Ole poco. Pues nada, chicos, muchas gracias por todo. Suscribiros a redes sociales. Estad atentos porque seguramente mañana voy a poner en la fanpage de Facebook y en Instagram, creo, un pequeño sorteo para unas láminas y demás. ¿Cómo empezaste a trabajar de modelo? Es muy curioso, Avenx. Sí, casi casi de rebote. Empecé, hice un máster en Málaga en una escuela. Yo ya estaba tocando un poquito de ZBrush y demás, y curiosamente terminé de profesor ahí. O sea, hice el máster y terminé impartiendo clases allí. Y luego fue un cúmulo de circunstancias muy curiosas, la verdad. Gracias a vosotros. Lo que necesitéis, en Facebook me tenéis. Muchísimas gracias por estar aquí y vaya, seguid dándole duro a Z. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por venir, chao.